Bueno, querido Leo, te dejo con la transmisión para que puedas compartirnos el material que preparaste. La verdad, un abrazo virtual. Bueno, nos Muchas estamos gracias. viendo después. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya que me han soltado las riendas de esta sala, bueno, también quiero darle las bienvenidas a todos y saludar a todos los que se conectan desde Estados Unidos hasta Argentina. Y esta vez vamos a decir desde Argentina hasta Estados Unidos, a toda la gente que se está conectando aquí en la sala de Guido Herrera, de XN Cava, Argentina. Entonces, muy emocionado en este momento de estar aquí con todos ustedes. Estoy invitado para charlar un poco de por qué es excelente, privilegiado, por qué debes emprender en DXN. De esa manera, ¿sí? Pero antes, hombre, todo tiene un inicio, ¿correcto? Todo tiene realmente un inicio. Y yo quiero contarles un poco. Un poquitín, solamente un poquitín, de cómo fue el antes y el después de Leo Pacheco, antes de conocer el negocio del multinivel. Porque si tenemos que hablar de por qué emprender en DXN, pues tenemos que hablar un poco del por qué el cambio no te está sirviendo, por qué lo que estabas haciendo o lo que la gente está haciendo en estos momentos no les va a servir. Entonces nos vamos a retroceder un poquitín, ¿eh? Nos vamos a retroceder al año 2011, más o menos, ¿sí? Año 2011. Estaba yo, se puede decir, probando lo que es ser una persona independiente en los negocios, ¿sí? Y en ese momento, pues, estaba probando absolutamente todo lo que tenía que ver con el comercio. Ya había estado en la ciudad de Cartagena estudiando producción de radio y televisión, algo que nunca ejercí. Wow. En ese tiempo tenía yo unos 30 y qué, 33 años, más o menos, tenía yo en ese tiempo, en el 2011. 33, sí, más o menos 33 años. Y resulta que he conocido ya muchos negocios, he venido probando con una cosa, la otra, el negocio funciona, se cae, arranca uno otra vez. En fin, ya allí para esa época ya había pasado por negocios como la telefonía, donde era director de un grupo de empleados, ¿no? Que trabajaban en la telefonía. Eso duró un tiempo, pasé a ser independiente y en esa parte de ser independiente tuve una, cuando las famosas salas de internet, esas eran famosas. Comidas rápidas, hospedaje, restaurante, vendí licor, no sé, quiero contarles muchas cosas, fui conductor, en fin, de todo un poco hice. Hasta que me encuentro con un empleo que al parecer pues me empezó a dar un poquito de estabilidad, ¿sí? Y aparentemente, mi querida gente, seguridad. ¿Qué es lo que todo empleado cree cuando está trabajando, cuando está ejerciendo lo suyo? Todo empleado cree que es, que está, ¿qué? Seguro, que tiene su trabajo seguro, porque tiene, ¿qué? Prestaciones, porque tiene vacaciones, porque tiene unas primas, porque tiene supuestamente todo, absolutamente todo. Pero lo que uno tiene seguro en un empleo realmente es que llegue el día que lo despidan o que la empresa se acabe. Bien, ya eso me había pasado anteriormente. Sin embargo, cuando entré a trabajar a este almacén de motocicletas, me fue bien, me di cuenta que yo era buen vendedor. Miren lo siguiente, ¿eh? Miren esto, analicen. ¿Qué quería yo? Yo lo que quería era realmente, lo que yo quería era que alguien me diera un empleo y me dijera qué hacer hasta allí. Eso es todo. Que alguien me dijera, mira, tú tienes que tomar todos los días, este vaso y colocarlo aquí todos los días. Eso es lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Yo decía, no quiero saber nada de producción, no quiero saber nada que me presionen por ventas, no quiero saber nada de eso, porque no me gusta. ¿Listo? Resulta que cuando estoy en este negocio de ventas de motocicletas, me fue como que bien. Me fue
También que alguien llegó y me preguntó por un artículo, una moto. Yo lo atendí, lo asesoré y me dijo, ¿sabes que te quieres venir a trabajar conmigo? Yo, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Sí, mira, es que voy a abrir un nuevo almacén y me ha gustado cómo tú trabajas y si te vas conmigo, pues te voy a ofrecer más dinero y mejores prestaciones y todo esto. Y terminé yéndome con esta persona y trabajé casi 2 años con ellos. En esos 2 años y el tiempo que llevaba anteriormente, yo me daba cuenta de que todos los días era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Me aprendí un párrafo donde yo atendía a las personas de la misma manera, cambiaba un poquito, era bastante ágil con eso, pero hasta allí me fastidié. Además, que las ganancias mías no, o sea, cuando empezaron a darse cuenta que yo ganaba más y más y más y más, ¿qué hicieron? Me colocaron más ventas, o sea, más obligaciones para que cumpliera, pero de esta manera, ¿qué pasaba? Que nunca iba a cumplir las metas. Y entonces mis ganancias iban a quedarse hasta allí. No iba, o sea, siempre había un techo, siempre. En fin, en ese tiempo ya había conocido dos compañías de multinivel, pero había entrado y como que perdí dinero de esas compañías que te dicen invierte tanto y gana. O sea, ya ustedes saben cómo son esas compañías. No voy a nombrarlas. Luego, en el 2012. Sí, en el 2012 conozco una compañía norteamericana que se llama For Life. Esta compañía me alucinó, pero esta compañía la conozco por medio de mi amiga Malca Pérez, que ojalá en algún momento pueda ver este video. Malca Pérez, ella estaba en esta compañía For Life. Y llegó a comprarme una motocicleta. Mire cómo son las cosas de Dios. Llegó a comprarme una motocicleta y me dijo, ah, yo le pregunté, ¿tú a qué te dedicas? Ya yo la conocí hace rato. ¿A qué te dedicas? No, me dedico a los negocios internacionales, donde puedo manejar mi propio tiempo, donde yo puedo hacer esto y lo otro. Y, pues yo le dije, de eso tan bueno no da mucho. Explícame a ver cómo es. En fin. Ella me empieza a hablar de lo que es el multinivel. Y por ahí arrancamos, ¿no? Me dice que el multinivel es una clase de negocio donde tú no cambias tiempo por dinero, sino que creas un sistema de negocio para que ese sistema pueda trabajar para ti, aunque tú estés dormido. Ay, mi madre, eso sí que me gustó. ¿Cómo así que hasta cuando uno está dormido? Sí, señor, así es. Yo dije, espérate un poco, embarájamela bien, así decimos acá. Embarájamela bien, explícame bien, porque no te puedo creer eso, que el negocio va a trabajar para mí. Bueno, en fin, me empieza a explicar y me encantó. Vean, para no resumir, para no alargarme mucho en esa parte, arranco en febrero de 2012 y en junio, mayo, junio de ese mismo año, me hice diamante. Lo que se puede llamar aquí agente estrella. No, mentiras, yo creo que fue antes. Demoré como unos 2 meses, 3 meses más o menos. ¡Wow! Eso me catapultó en la imagen, en hacerme conocido. Andaba con una buena líder, todo lo demás. Pero esta compañía, y lo nombro porque por eso fue que arranqué de XN y por eso que les voy a decir el por qué deben emprender con XN y no con otras compañías. Lo que sucedió es que me dijeron que en el multinivel no había intermediarios. O sea, uno le compraba directamente a una compañía y resulta que no era así. ¿Sí? Me dijeron que la inversión era poca y resulta que no era así. Me dijeron que había mucha estabilidad y resulta que no era así. Todos los meses perdía mi rango o tenía que volverlo a calificar. Una cosa impresionante. Así que empecé a buscar. Empecé a buscar. Y otra cosa. Los productos no eran de consumo habitual o no son de consumo habitual. O sea, te dicen que son de consumo diario. Sí, son para consumirlos diariamente.
pero no son de consumo habitual. O sea, la gente no conoce esos productos. Por lo tanto, tú tienes que mostrarle a la gente algo diferente. ¿Sí? No es algo que ya conocen y que simplemente tú les dices, ven, cambia de marca. Bien. En fin. ¿Qué sucede? Ese año dije, no más con esto. Pero yo no podía regresar a ser empleado porque ya yo había creado una pequeña imagen a mi familia y a la gente que me rodeaba de que yo iba a ser millonario. De que me iba a convertir en millonario, que iba a ser libre financieramente. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Cómo podía yo seguir con esa mentira de saco y corbata todo el tiempo y con el bolsillo pelado, o sea, con el bolsillo limpio, sin plata? ¿Cómo podía yo seguir manteniendo esa mentira? Pues simplemente decidí no hacerlo. No seguir mintiéndome ni yo, ni seguir mintiendo a los que estaban cerca. Y empecé en una búsqueda, ¿no? Y me encuentro con otra compañía, Gano Excel. ¿Por qué la nombro? Porque estoy seguro que muchas personas que están viendo este video, seguramente han estado, están o los están enamorando en esa compañía. Gano Excel. Y yo conocí primero Gano Excel. ¡Wow! Me encantó. Arranqué. Rapidito. ¿Pero qué sucedió? Cuando empiezo a buscar más información, me encuentro a DXN. ¡Wow! Esto es alucinante, mi gente, dije yo. No lo puedo creer, no puedo creer que esto exista, que esta clase de compañía exista. Definitivamente no lo creo. Y sí, empiezo a buscar información de DXN. Recuerdo que ese día más o menos hasta las 3 de la mañana, demoré 3 de la madrugada. Dejé muchos mensajes a personas, a líderes de aquí de Colombia. Dejé mensajes a Teo, en España, que vi un video de él y ese video fue el primer video que vi, comparación de XN con otras compañías, y pues nadie me contestó. Pero como Dios tiene todo preparado para uno, bien preparado, yo ya he dejado un mensaje a una persona que le vi muchos videos, que se llama Denis Garro, un cordial saludo a mi patrocinador Denis Garro en Perú, y le dejo un mensaje a Denis. Denis a los 2 días me llama. En ese tiempo no se utilizaba WhatsApp, se utilizaba Line, o creo que sí había WhatsApp, pero no se utilizaba mucho, no sé. Había algo que se llamaba Line, llamadas, y el hombre me llama, habla conmigo, en fin, me termino afiliando con un paquete IOC. Yeah. Chévere. Y ahí arranca este camino espectacular, esta carrera en DXN. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tú tienes que emprender en DXN? ¿Por qué si estás en DXN es la mejor decisión que tú has tomado? Pues sencillo, ahora sí vamos a entrar en tema como tal. Primero que todo, por la estabilidad que tiene la compañía. 27 años de estar firmes, 27 años tienen mucho que hablar de estabilidad. Ser la compañía más grande de Ganoderma da mucho que hablar. Esta es una compañía, mis queridos amigos y amigas, que nunca se ha quebrado. Ha pasado por muchos problemas en diferentes países, guerras civiles, problemas de quiebra en diferentes países. La compañía nunca se ha quebrado. Es una compañía libre de deudas. Bien, la compañía de XN te ofrece mucha, pero mucha estabilidad. Miren lo siguiente, con más de 9 millones de distribuidores registrados y en más de 180 países, DXN se convierte en una compañía sólida, ¿sí? Por eso te brinda estabilidad. Les cuento esto, yo llevo 6 años haciendo DXN, nunca he dejado de cobrar un cheque, nunca, nunca, gracias a Dios, esta compañía. Bueno, primero Dios, ¿no? Y la compañía de XN me ha dado para vivir todos estos años económicamente hablando. Y ahora hablamos del otro. Económicamente hablando. Esta compañía se encuentra en, como les digo, más de 180 países con oficinas en más de 80 países, oficinas físicas, ¿sí? Legalmente constituidas. Pero de XN realmente llega
llega a muchos países. A países, por ejemplo, como Argentina, donde aún no inicia, pero que ya se está haciendo. Y cuando arranque, yo estoy totalmente seguro que va a ser apoteósico. Porque la mayoría de las personas que estamos en DXN estamos esperando que se haga apertura en Argentina. Porque sabemos que primero vamos a impactar muchas vidas, ¿sí? Segundo, vamos a hacer que la gente consiga una salud extraordinaria. Y tercero, wow, nos vamos a seguir como es que rindiendo mucho más el dinero. Va a haber muchas más ganancias. Eso es maravilloso. Además, la compañía DXN te brinda a ti seguridad. ¿Por qué te brinda seguridad? A ver, tú que estás allí conectado, conectada allí, que estás en familia, que estás solo, que estás con tu esposa, con tu esposo, que andas buscando una oportunidad o que ya estás en DXN y como que sí, como que no espero que abran en Argentina, o si estás en otros países y ya estás afiliado y estás allí como que sí, como que no, cálmate. Recuerda, te da estabilidad. Dos, te da seguridad. ¿Por qué te brinda seguridad? La mayoría de las compañías de multinivel no son, óigase bien, no son fabricantes de sus propios productos. Dependen de terceros. ¿Qué hace eso? Primero que todo, hace que el producto se encarezca. Si el producto se encarece, va a haber menos consumo, mucha gente se va a ir para otras compañías, etcétera, etcétera. DXN tiene sus propios cultivos de ganoderma, de espirulina, de noni, de todos sus productos, sí, tiene sus propios productos. DXN se encarga directamente a hacer todo esto. ¿Para qué? Para no encarecer el producto. Además, tiene sus propias fábricas, laboratorios. ¿Ok? DXN tiene certificados mundiales de calidad. Y miren esto otro que es muy importante. Porque en aquella compañía que yo estuve, esa compañía vendía su franquicia a algunos líderes, y estos líderes son los que se encargan de abrir red. Y entonces la compañía solamente pone la cara, el nombre, no más. De lo demás se encargan solamente terceros. Pero DXN tiene su propia red de distribución, ¿sí? Tiene sus propias oficinas. Como ya les dije, no depende absolutamente de nadie. Y eso, pero Leo, por favor, ¿y eso de qué me sirve a mí? Pues, ¿de qué te va a servir? Si tú estás en búsqueda de la mejor compañía, o si estás inseguro en la compañía que estás ahora, pues te vengo a decir, DXN, si ya estás aquí afiliado, siéntete seguro, siéntete feliz, porque aquí vas a estar muy bien. Aquí solamente depende de ti. Porque aquí ponemos todos los ingredientes para que ese sancocho, para que esa sopa sea la más espectacular. ¿Bien? DXN tiene algo. A ver. Algo que otras compañías no tienen. Otras compañías te dicen, mira, te estoy mostrando que nosotros tenemos productos de uso diario. Puedes usar todos los días. Ok, perfecto. Listo. Está bien. ¿Qué tienes allí? Mira, aquí tengo un juguito que te va a dar energía. Ah, pero ¿de qué es? No, esto tiene unas cosas allí todas raras. Qué raro. Bueno, sí, dame uno para probar. O mira, aquí tengo estas cápsulas. Como que tú decides, como que sí, como que no. Pero cuando a ti te dicen, oye, tomémonos un café, tomémonos un té, tomémonos un cappuccino. ¿Sabes qué? Mira, te quiero presentar esta crema dental. Oye, me tengo estas cremas para tu rostro, para tus manos. Ven, aquí tengo un aceite de masajes. Ok, mira, aquí tengo labiales. ¿Sí? Aquí tengo mentas, tengo chocolate, tengo cereal. ¿Pero qué sucede? Ya la gente dice, ¿cereal? ¡Wow! De algo tiene que tener este cereal. Bueno, mentas, ¡wow! ¿Sí? O sea, tú le estás ofreciendo a la gente productos de uso habitual, que es totalmente diferente a uso diario. Uso habitual es que ya la gente conoce. Y si ya la gente conoce los productos, lo único que tiene que hacer es que cambiarte de marca. Es como cuando te dices,
te dicen, mira, esta crema, podemos decir el nombre, mira, esta crema Colgate, ¿sí? Toma, mira, aquí la tienes. Pero ven acá, mira, yo te quiero cambiar por otra crema dental. Ah, ¿y esta cómo se llama? Bueno, esta se llama Ganoshi. Pero, ah, es que mira que la Colgate es mucho más económica y mucho más barata. Y sí, pero espérate, es que yo te quiero brindar algo que te va a dar salud. Mientras que aquella no te brinda salud, esta sí. Además, ¿qué más te brinda? Te pagan por consumirla. Solamente cámbiate de marca, vente para acá y empieza a generar dinero por consumir productos de uso diario. Muchas compañías, la mayoría no tienen productos de uso habitual. Solamente productos de uso diario, novedades que tienes que meterle a la gente a la fuerza en su mente para que ellos lo puedan utilizar. ¿Bien? Y ni hablemos de la estrella de nuestro negocio, el coffee, el café, el negrito, el mero mero, ¿no? El negrito. ¿Cuántas personas conocen que tomen café? Tú que estás allí conectado, ¿cuántas personas tú conoces que tomen café? Muchas. Ahora, ¿sabías que a muchas personas le prohíben el café? Pero ya saben que por esta es una de las razones por la cual tú debes emprender en DXN. Y es porque productos como el café de nosotros lo puede tomar hasta aquellas personas que se lo han prohibido. Productos como el de nosotros, como el café de nosotros, lo pueden tomar los niños, los bebés. No sé si ustedes han visto alguno de mis videos, pero ahí está mi hijo de 3 meses tomando cafecito negro, comiendo espirulina desde que le salieron los dientecitos. Se come 1 o 2 pastillas diarias de espirulina. Tomando kokoshi. Y yo estoy seguro que conocen a muchos niños también que hacen lo mismo. Entonces, mira, esta es una de las razones poderosas por las cuales tú deberías emprender en DXN. Y por las cuales debes sentirte orgulloso de estar en este momento, de estos momentos emprendiendo en DXN, haciendo DXN. Porque además de todo lo que hemos dicho, nosotros promovemos también la salud. Y es una parte muy, pero muy importante. Muy importante cuando tú escoges una compañía de multinivel. ¿Por qué? Porque, digamos, hay muchas compañías de multinivel, de redes de mercadeo, que en estos momentos te están ofreciendo millones. Invierte tanto, paga aquí una franquicia, todo virtual, no te preocupes, no tienes que vender nada, no tienes que comprar nada, solamente invertir y la ganancia está allí. Ok, perfecto. ¿Qué tan seguro puede ser esa compañía? No sabemos. ¿Pero te brinda salud? No. No te brinda salud para nada. La mayoría de estas compañías en estos momentos se encuentran de bajada. Hay otras que de pronto les está yendo bien. Pero ¿qué sucedió con nosotros? ¿Qué sucedió en esta actualidad, en este momento que estamos viviendo? Que para muchos ha sido fatal. Pero sí o no, que para nosotros ha sido lo mejor. Sí o no, que nosotros hemos crecido, que en vez de ir hacia abajo, todo lo contrario, hemos subido. Por eso, es una razón muy especial. Una razón muy poderosa para que tú emprendas o sigas hacia adelante con el negocio. Porque en momentos de crisis, en momentos de susto, de nervio, de terror mundial, nosotros vamos hacia arriba económicamente. Pero principalmente estamos poderosos de salud, poderosos mentalmente. Porque los productos que consumimos nos ayudan a mejorar nuestra salud de una manera impresionante. Que yo puedo decir que con la otra compañía en la que estaba, nunca vi resultados tan maravillosos. Testimonios de salud tan divinos, se podría decir. Tan celestiales. Entonces, es una razón súper poderosa la parte de la salud. Porque pueden que la situación económica no esté bien. ¿Pero qué quiere la gente? La gente, ni cuando está bien,
ni cuando está mal económicamente se quiere sentir mal. ¿Sí? Ahora, si estamos en momentos de una época normal, pues además de la parte de la salud, recuerden que también estamos en la parte de la belleza y en la parte del cuidado personal. Así que tenemos absolutamente para todos los momentos, para todas las crisis, absolutamente para todo. ¿Y esto por qué? Hombre, porque tenemos también para las crisis, económicamente hablando, un plan de pagos que ni te digo. ¿Ah? Cañón. ¿Cómo le decimos? Brutal. Apoteósico. ¿Sí? Un plan de pagos que se lo echa a cualquiera. A cualquiera. Muéstrame, muéstrame el plan de pago de aquella compañía que te hablaron. Y yo te comparo con esta de XN y te garantizo, ¿eh? Te garantizo que esto es de una manera maravillosa. Y te voy a decir por qué, muy sencillamente, de la siguiente manera. Y es así, mira. Cuando decimos aquí un mundo, un mercado, en la parte del sistema de pagos de DXN, en el plan de pagos, quiere decir que tenemos un plan de pagos a nivel mundial. Que tú puedes hacer DXN en Argentina, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Panamá. ¿Sí? ¿Estás ahí residente en alguno de estos países? Pero puedes abrir redes nuevas, afiliados nuevos en cualquier parte del mundo donde se encuentre DXN. Y también donde no se encuentre. Que tú puedes hablar con toda seguridad del plan de pago de DXN porque es el mismo aquí o allá. Mira eso. Eso no sucede en otras compañías. Estoy seguro de lo que digo porque conozco otras compañías donde primero, por ejemplo, si tú te registras hoy para poder afiliar a alguien, no sé, en México, por ejemplo, tienes que tener cierto rango, ¿sí? O tienes que tener ciertos atributos de tu código, haber comprado un paquete de inicio grande o algo así. En DXN no. No importa el paquete si es pequeño o grande con el que tú te afiliaste. Igual puedes afiliar personas el mismo día que te registras tú en cualquier parte del mundo. Y vas a ganar por ellos así no tengas rango. Excelente, ¿sí o no? Hablamos un solo idioma. Un solo idioma. El plan de pagos, en el plan de pagos se habla un solo idioma. Y eso también está en la estabilidad, en la seguridad. Porque DXN realmente lo que hace es darte la herramienta poderosa para que tú puedas hacer crecer tu negocio a nivel mundial. ¿Bien? El plan de pagos de DXN, miren, ¿por qué tienes que emprender? Que hay tantas razones, pero yo tomé así como que las más poderosas. ¿Por qué tienes que emprender en DXN? ¿O por qué debes seguir en este negocio sin temor? ¿Por qué? Imagínate que tú arrancas en DXN. Y por casualidad de la vida, por cosas que pasan, tú dejas de hacer el negocio. Te fuiste, no compraste más, en fin, lo que sea. ¿Sabes qué sucede? Aquí te esperamos con los brazos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque no pierdes tu rango, porque no pierdes tus puntos, porque no pierdes tu código. ¿Ah? Y aunque te vayas, cuando quieras regresar, aquí está todo esperándote. No pierdes tu equipo. Puede que pierdas tus bonos si no cumples con algunas condiciones. Sí, claro, porque pues, si no haces nada, llegará el momento donde te dejan de pagar. Pero recuerda que es un año, ¿no? Que puede durar sin hacer nada. Pero a pesar de que el negocio se pueda hacer de esa manera tan incorrecta, ¿sí? Esa manera tan incorrecta, DXN te abre los brazos y te dice, no te preocupes, hijo, hija mía, ven. Porque tú haces parte de nuestra familia, haces parte de nuestro equipo. Y no importa si te fuiste a probar por allá. Aquí está tu negocio. Aquí está tu equipo. Aquí está tu red. Ven y retómalo otra vez. Eso no sucede en otras compañías. Aquí hay oportunidades de viaje. Maravilloso. Aquí, todos los años,
hay un viaje para calificar todos los años. ¿Bien? Y si algo tú tienes que tener en mente, además de todo esto, es que DXN le reparte a sus socios el 71% de sus ganancias. 10 formas para ganar en DXN. 10 formas, 10 bonos. ¿Qué más razones quieres? ¿Sí? Dime eso. ¿Qué más razones tú quieres para emprender DXN? 10 formas para ganar. Cada una de ellas, óigase bien, cada una de estas formas en DXN, alcanzables. Todas. ¿Digo por qué? Porque en DXN todo es acumulable. Tus puntos se acumulan y alcanzas el primer rango. Los puntos de tus socios frontales se acumulan y alcanzas el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los 23 rangos que hay en la compañía. Los puntos de tus socios se van acumulando, ellos cumplen con las condiciones y te ganas todos los bonos, bonos de celular, bonos de viaje, bono de viaje internacional, ¿sí? Incentivo de viaje, te ganas todos los bonos, bono mundial del 2%, todos los bonos te los ganas, imagínate, todo es acumulable. En otras compañías pierdes todo por un error, por un puntico pierdes todo, aquí no, ¿ya ves? Entonces DXN te ofrece todo esto, absolutamente todo esto. Si estabas todavía un poquito incómodo, inseguro o insegura, porque te habían dicho que esta compañía, que sí, que no era muy buena, que era una compañía pequeña, que no. Dile a esas personas, espérate, ahí estuve escuchando a Leo, Leo me estuvo hablando algo espectacular, y ¿sabes qué? Yo me quedo en DXN. ¿Sabes qué? Yo quiero cuidar mi imagen. Yo quiero hacer el negocio a nivel mundial. Yo quiero ser libre financieramente en DXN. Ah, pero es que no sé quiéncito lleva 3 años y no se gana ni $300, ni $100. Espérate allí. Hay que ver esa persona qué es lo que está haciendo. Porque no es culpa de la compañía ni del plan de pagos. Es culpa de él o de ella. ¿Bien? Pero además de todo esto, déjenme decirles que todo lo que tienes aquí, además de todo esto que les acabo de hablar, también hay un sistema educativo que ya tiene DXN. Pero ojo, hoy en día, ese sistema educativo, no sé, avanzó, ¿sí? Se fortaleció. ¿Por qué? Porque el estar haciendo las cosas hoy en día virtual hizo que salieran incluso nuevos temas de capacitación o temas que ya estaban allí pero que no se utilizaban. Entonces, nuestro sistema educativo ha ido progresando día a día durante todo este tiempo. Y como dijo aquí nuestro amigo Guido, no nos quedamos quietos. Bueno, y solos tampoco, porque nos hemos conocido mucho más, ahora con muchas más personas a nivel mundial, sino que hemos aprovechado este tiempo para crecer. Por eso yo les digo a las personas que están en Argentina, en Brasil, que están esperando la apertura, ¿sí? Si se están preguntando realmente si DXN es la opción correcta, si se están preguntando si realmente vale la pena, si vale la pena esperar, yo les digo, vale más que la pena. Es que no puedes dejar pasar esta oportunidad, ¿sí? No la puedes dejar pasar. Aquí en DXN tú escoges el éxito o el fracaso, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué camino tú vas a escoger? Pero te aseguro que si escoges el camino del éxito y te dejas guiar en muchas herramientas en estos momentos donde puedes aprender absolutamente todo, ya no hay fronteras. Bueno, todavía existen algunas por allí, no voy a nombrar, pero ya no hay, ya hay muy pocas fronteras de líderes. Que yo no trabajo contigo, que yo no te apoyo porque tú no eres de mi línea y nada de esto, no. Ya no. Ya todos nos estamos apoyando. La mayoría estamos trabajando en equipo. ¿Y qué quiere decir? Que si trabajamos en equipo, vamos a poder fortalecernos más y vamos a poder crecer. Hoy en día, Guido y yo
somos conocidos por virtualmente. Pero más adelante, Guido puede venir a Colombia, invitado por mí, por ejemplo. Y yo le digo, Guido, ven, ya eres muy exitoso, vente para acá, para Colombia. Y ven a contarnos tu historia de éxito. Vamos a hacer un recorrido. Yo te invito, no hay ningún problema. Estoy seguro que Guido me va a decir que sí. Entonces, es ese apoyo mutuo que estamos dando, que estamos sembrando en todo el mundo en estos momentos, que estamos haciendo de la mano de todos los líderes, la mayoría. Y que en verdad es algo muy bonito. Es algo muy bonito poder aportar de lo que uno ya conoce y poder aprender de la gente nueva, porque hay muchos líderes nuevos de los cuales yo también estoy aprendiendo. Porque todos no lo sabemos, todos no lo sé. Entonces, esto es una oportunidad maravillosa, mi gente. De verdad que si tú crees que hay una compañía mejor que la de XN, como dice en los supermercados, si crees que hay un precio mucho menor, tráelo que acá te lo bajamos mucho más o te lo igualamos. Yo te digo, si tú crees que hay una compañía mejor que de XN, pues tráela. Y aquí miramos y aquí te mostramos, te comparamos, porque eso es lo que queremos, que tú revises y te des cuenta si realmente estás en el negocio correcto o no. Y que pues, después de ya que casi 30, 40 minutos, creo que se pueden venir las preguntas si las hay. Mi querido amigo Guido, si te encuentras por allí ya, esto va muy, muy, muy bien. No sé cuántas personas estén preguntando, estén colocando su mensaje. Sin embargo, les digo a todos, esto vale la pena. Esto hay que hacerlo ya. No te quedes en el camino. Que no te pase, perdón por mi número de teléfono allí, no era mi intención. Dejémoslo aquí. Dejémoslo allí. No te quedes atrás, no seas como aquel campesino que quiso seguir arando la tierra con animales cuando sus vecinos simplemente avanzaron, evolucionaron y compraron maquinaria para entrar a la era industrial. Ellos crecieron mucho más rápido y sus ventas fueron mucho más grandes. Su producción fue mayor. ¿Qué esto te quiero decir? No te quedes haciendo lo que todo el mundo hace hoy en día y que no funciona. Atrévete a hacer algo diferente. Atrévete a entrar al mundo del network marketing, pero que sea con DXN.